porque en sí trataron mal a una señora. ¿Cómo es posible que le quiten las cosas a la gente? O sea, el país está bien. También está el país que, o sea, tenemos que estar huyendo de la gente porque le quitan las cosas. Y la demás gente que no tiene buen trabajo, ¿qué pasa con ellos? El hambre. O sea, digamos que hay una casa donde tienen 10 hijos. ¿Cómo los van a mantener? ¿Cómo van a estar esos 10 hijos? Si no les dan la oportunidad que ellos trabajen. No es así, no es justo. El presidente, si quiere ver esto, que lo vea bien y lo diga bien. ¿Cómo es posible que ellos van a estar haciendo eso y quitándole la cosa? Es un robo descarado. Se quitaron los mareros, pero quedaron ellos como delincuentes. No es justo. ¿Sabe qué? Usted que me está grabando. Venía a media calle y empieza el motorista del CAN. ¡Apártese, vieja puta! Yo no soy puta. A mí, como ciudadana, se me tiene que respetar. Soy de la tercera edad. ¿Ah? Y eso me ha molestado. ¿Cómo va a creer con una persona educada, supuestamente, que tiene el señor Mario Durán? No estoy en contra de él, pero ¿cómo es posible que tenga este tipo de gente vulgar en